Horror en Belgrado, la capital de Serbia, donde un chico de 14 años entró a la escuela a la que asistía y asesinó a 8 personas, 7 de ellos compañeros de curso o alumnos de otros cursos, pero todos estudiantes de aproximadamente su misma edad, y el octavo, un guardia que había tratado de impedirle el acceso y que obviamente no había tenido ningún tipo de éxito. 8 personas asesinadas, varios heridos, por lo menos 6 chicos, también un docente que está en este momento luchando por su vida. Una situación realmente impactante que nos hace acordar a los peores tiroteos que vemos en escuelas en los Estados Unidos, que no es tan habitual en el caso de un país como Serbia, aunque ha habido casos por la zona, ha habido algunos casos en Rusia en los últimos años. Lo que se sabe en concreto de este chico, que ya está bajo custodia policial, es que le sacó el arma al padre y se está investigando qué fue lo que lo motivó, cuál fue el móvil para cometer este crimen aberrante que está conmoviendo a la capital de Serbia, a Belgrado. Insisto, un chico de 14 años entró a su escuela, mató a 7 compañeros y a un guardia de seguridad.